El Centro Instructivo Musical La Armónica de Buñol es una sociedad musical fundada en 1888. El litro está formado por supuesto, la gran banda sinfónica que tenemos en esta sociedad, la joven orquesta, la orquesta, la banda juvenil y la banda junior. Estos son y el coro, también tenemos un coro. Estas son las agrupaciones de la sociedad, con una gran escuela. En este momento hay sobre los 250 niños ya están matriculados para el curso que viene. Poseemos este hermoso local que veis aquí, los Jardines de la Armónica, el que llamamos en Buñol Viachen. Es un paraje excelentísimo. Está en la parte de afuera del pueblo, frente a la piscina municipal, y aquel local es tan emblemático como este para nosotros. A la armónica, desde su fundación, se la ha conocido popularmente con el nombre de litro. La palabra litro o litreros viene porque por allá por 1800 y pocos, cuando ensayaban los pocos músicos que había, al terminar el ensayo se iban a la taberna del pueblo, no había otra, no había un vaso para cada músico para tomar su chato de vino y lo tomaban todos en la medida de capacidad del litro. En estos 121 años de existencia, el litro de Buñol ha crecido y se ha convertido en una de las más grandes sociedades musicales, gracias al esfuerzo de todos y cada uno de sus miembros. Aquí todo el mundo que entra es válido. Todo el mundo, por pequeño trabajo que haga, es válido para el litro. La Armónica de Buñol cuenta con una gran masa social. Más de 2.000 socios que colaboran en todo tipo de actividades y la apoyan económicamente. Fruto de este esfuerzo se construyó el Palacio de la Música, sede y auditorio de la Armónica y Viachent, su local al aire libre. Tenemos tantos socios porque la verdad es que la gente tiene amor a la sociedad y para nosotros es una gran tradición. Se nace el litrero, se vive el litrero y se mueve el litrero y se muere el litrero. Hay personas que están 40 años muertos y todavía los hijos y los nietos continúan pagando la cuota. No ha dejado esa persona sobre estar muerta de ser socio. Y también hay otra cosa muy curiosa que ocurre en nuestra sociedad, que los niños antes de nacer ya son socios de la sociedad. El trabajo serio y responsable y un gran amor por la sociedad han catapultado a El Litro de Buñol a lo más alto del panorama musical valenciano. Una sociedad en la que el músico es protagonista. La forma de trabajar, la forma de ser de la gente. Son gente bastante seria que cuando se ponen una cosa adelante, pues quieren conseguirlo. Y esa seguridad de ir adelante y no desviar para nada, eso hace que, claro, pues que el nivel tiene que subir. Y también, no solamente es el músico, es todo lo que rodea a la sociedad, la junta directiva, la gente que pone los atriles, los socios, la gente del pueblo. Se nota mucho en todo lo que se vive en el pueblo, la sociedad, la banda es muy, muy importante. Entonces, claro, el músico también se siente muy arropado por eso. Las mujeres son uno de los pilares fundamentales de la sociedad y trabajan agrupadas en su propia junta directiva. Las mujeres del litro son las que, digamos, llevan la sociedad. Ellas se dedican a mantener el local social, a mantener las costumbres sociales, pues como diría yo, en Santa Cecilia, el día de la presentación, el día de la fiesta del litro, el día de las músicas. Son responsables también de su educación litrera,
porque rara es la madre que no, lo primero que quiere es que su chico o su chica primero sea socio, luego sea educando, y si es chica, a ser posible, que sea Miss o de la corte, o sea, siempre estar involucrados en el litro. El Centro Instructivo Musical La Armónica de Buñol tiene una gran y numerosa escuela de educandos. Con el paso de los años, esta cantera ha dado excelentes frutos y hoy en día son más de 115 los profesionales salidos de sus aulas que están repartidos por las mejores bandas, orquestas y conservatorios de toda España. Grandes profesionales que por estas fechas sacrifican parte de sus vacaciones reforzando la banda en la que se iniciaron como músicos. Un refuerzo inestimable cuando llega el mano a mano. Lo que a mí me sorprendió muy gratamente es, al venir aquí, que la gente, aparte de tener esa muy buena calidad como artista, que era muy fácil trabajar con ellos. El trato humano, el trato fuera del ensayo, no estás trabajando con... nunca me han dado la sensación que estás trabajando con divos, o mientras que tienes gente que realmente son, en el mundo musical, tienen su relevancia, son gente muy relevante, muy importante, pero aquí son de Buñol. Y la forma como trabajan ayudando a los niños, y eso lo hace el trabajo a un director mucho más fácil cuando está. Fui niño y estudiante y también veía gente profesional que estaba fuera y venía en verano y claro, ya te sentías como más arropado, como más, más querido y veías a la gente que venía de fuera a hacer el esfuerzo y un poco pues tú lo has vivido también y es una cosa que llevas dentro también, te lo inculcan desde niño y siempre vienes aquí a disfrutar y a pasarlo bien. En sus 121 años de historia, el Centro Instructivo Musical La Armónica de Buñol ha cosechado un extraordinario palmarés de premios, siendo una de las bandas más premiadas de nuestra comunidad valenciana. Este año 2009 han participado en el Certamen Internacional de Bandas Ciudad de Valencia, consiguiendo el primer premio de la sección de honor. Una vez más ha ganado el litro con mucho orgullo y mucha honradez. Aparte de este premio, hemos obtenido el premio a la obra libre de autor valenciano y a la mejor banda de la comunidad valenciana. En diciembre, la banda sinfónica del Litro de Buñol viajará a Chicago para ofrecer un concierto en el Midwest Clinic, un congreso que reúne a más de 17.000 directores y compositores de música de banda. Vamos a hacer dos conciertos en Chicago. La verdad es que va a salir perfecto porque en trabajo no estamos ahorrando ni un minuto y con mucho orgullo podemos decir que estamos llevando el nombre de Valencia y el nombre de Buñol más allá de nuestras fronteras y esta vez al cruzar el océano. El Litro de Buñol es una de las más exquisitas bandas sinfónicas del mundo dentro de una gran sociedad musical viva y dinámica dedicada por completo al fomento de la música y la cultura.